צדיק גימל עמוד בית. בעיר רב הושעיה צון, תרס הרגלו לדמך ופעריבה. צדיק גימל עמוד בית, תרס הרגלו לדמך ופעריבה, בעיר רב הושעיה. ניסיון הגמלה. בעי רב הושעיה, פרוטו רב הושעיה, אונקסו נואבו. דיונים הבאים בשבת, מהו שיעצרו? אביטנטס כססומן אלנדיה דה שבת. מה הדין? פרואיבן על בני החצר, על אביטנטס דה חצר, או נו פרואיבן? כמו סריה כסיאגרגרון אביטנטס יהודים אלנדיה דה שבת, Así nos dice en base a lo que la mala va a plantear, muy sencillo. Si nosotros teníamos los dos patios con sus propios habitantes y una pared que dividía en el medio, en ese caso ya dijimos cada uno de los habitantes de los patios son completamente independientes un patio del otro y solo pueden hacer el U, cada hacer por separado. Ahora bien, se cayó la pared en el día de Shabbat, o toda, o más de 10 amot, que ya no se llama que están divididos. Por lo tanto, tenemos ahora todos los habitantes de las otras casas que se llaman que están ahora en nuestro patio, o sea que no hay división, entonces se sumaron tanto los del otro patio con el nuestro, como nosotros nos sumamos al patio de nuestros vecinos. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser el din en este Shabbat? ¿Podemos nosotros seguir transportando en nuestra casa al patio o no se puede? Amar Rab Gisda, dijo Rab Gisda, sin decir la iglesia de Corriges, Rab Gilaná, Tashema, Hatzer Gedolá, Shinifritara Ketandá, Gedolá Mutebe, Bea Ketandá Azulá. Pero Rav Hinanai quiso hacer de nuestra Mishnah. La Mishnah nuestra, si la tomamos literalmente, dice, un patio grande que se le hizo una brecha, es decir, que se rompió su pared hacia el patio más pequeño, hay que dar un tren de la que está en la basura, los del patio grande pueden seguir transportando, porque tenemos, como vimos ya, de los costados, las paredes que nos delimitan dónde terminaría un patio y comienza el otro, pero los del patio pequeño tienen prohibido. Y parece ahí que Pithashel Gedolá, los del patio pequeño tienen prohibido porque ellos están abiertos, son como la puerta a la grande y no tienen ninguna división. Entonces, ellos tienen prohibido. Vemos en el Jaolá que, si yo entiendo así literal la Mishnah, que dijo, Nifrechá, se rompió la pared, entiendo que estamos hablando a filo que se rompió en el día de Shabbat y me está diciendo que solo los de grandes tienen permitido porque todavía les quedaron paredes, pero si no quedaron paredes que también marcan el terreno, va a estar prohibido como está prohibido lo del Hatzer Ketandá. Entonces acá también yo te voy a decir lo mismo, si ahora se cayó la pared por completo, entonces no hay ninguna división entre un patio y otro, por más que fue en la mitad de Shabbat, tiene que quedar prohibido. Esta es la realidad que trae, ¿sí?, la Gemara. Amar Rabá, dice Rabá, no señor. Imar, ni beodio, ni frecha. Nosotros vamos a explicar que se refiere que la pared esta cayó antes de Shabbat. Por lo tanto, al comenzar el Shabbat, ya estábamos en falta, porque no teníamos hecho el U entre los dos patios y no había división. Entonces ya comenzamos el Shabbat de Isur. Entonces la Mishnah dijo que está prohibido. No es, ¿sí?, reayá para el caso en el que se haya roto la pared en la mitad del Shabbat. Amarle a Abayé, le dijo a Abayé, no tema amor imam. No digas, si vos, Rabá, te voy a decir, así dijo, si imam, ni te odio, yo te voy a decir
que estamos hablando que se rompió antes de Shabbat. ¿Por qué dijiste, te voy a decir? Como tengo manera de zafar de esta situación, de esta realidad que trajiste, y te la puedo explicar de esta manera. No, era Badai, mi odio, mi fecha. Badai, que estamos hablando, que se rompió antes de Shabbat, no como posibilidad. Bien, que se la puede explicar así, seguro que esa es la explicación de la Mishnah. De amor, de amar, de usted fue quien nos enseñó y nos dijo, yo le pregunté a Rabuná, y también le pregunté a Rabiudá, y teníamos dos patios, se comunicaban a través de una puerta. Hicieron el los de un patio con los del otro. Ellos tranquilos, libremente podían sacar de un patio al otro porque hicieron el como corresponde. Benistama Petah. Pero ahora la puerta esta quedó bloqueada. En Shabbat también hubo un pequeño sismo, terremoto, cayó parte de la construcción de la puerta y no hay más acceso de un patio hacia el otro. O, situación similar, Ireb Derech Halot, hicieron el U a través de una ventana, como estudiamos sí, al principio del Perec anterior, mejor dicho, hace dos Perakim, y si la ventana estaba debajo de los 10 Tefajim, entonces, y tiene un ancho de 4, sirve perfectamente para comunicarnos y poder hacer el U. Benistama Halot, ahora también en el día de Shabbat, por algún motivo la ventana esta quedó completamente obstruida, no existe manera de utilizarla. Mahu, vos preguntaste cuál es el din, así le preguntaste a Rabbi Huná, también ni a Rabbi Yehuda, Mahadim, cuál es la Sheela, si habían hecho el un entre ellos. ¿Qué problema hay? La Sheela es que nosotros estudiamos de haber una pared que divide por completo de lado a lado, el Erum no puede funcionar. Me Arevim Shenaim, me Arevim Ahad, hace el Erum independientemente y no en conjunto. Como dijimos, no los podemos ver unidos cuando hay una pared que divide. Entonces, hasta ahora ellos podían estar unidos a través de la puerta y podían pasar cosas de un patio al otro. Ahora que la puerta quedó bloqueada, ahora aparentemente quedó por completo dividido un patio del otro. Y si quedaron completamente divididos porque no hay más acceso, entonces podemos decir que el Erum cayó, no funciona más. Y yo no podría lanzar cosas por arriba de la pared hacia el patio de mi vecino, porque no somos más un solo patio grande. Y esa fue tu Sheila, mutar, de traspasar cosas ahora lanzándolas por arriba de la pared, o está azul, porque el Erum se cayó al no haber más acceso de un lugar al otro. Me amable, Shabbat, que va a ser Utra, y vos dijiste que te contestaron en el Shabbat, comenzó permitido, continúa permitido hasta el final del Shabbat. La condición que tenía este lugar a comenzar el Shabbat era un solo patio, mantiene esa misma estructura hasta el final del Shabbat y va a estar permitido. Siendo entonces que vos enseñaste el nombre de Rabbi Huná y de Rabbi Huná, esa halajá, entonces Pashut, que también nuestra Mishnah tiene que estar hablando. El teléfono que termina en 8143, por favor. Tiene el teléfono abierto y no podemos estudiar bien. Entonces, si a la fuerza nuestra Mishnah también, si nuestra Mishnah estamos hablando que la pared se rompió en la mitad del Shabbat, entonces vamos a seguir con la misma regla que queda permitido para el Shabbat. A ver el teléfono ese, por favor. No sé.
Silenciar el teléfono, por favor. Bien. Entonces, si a la fuerza de la Mishnah lo mismo, si al comenzar el Shabbat estaba cada uno permitido, porque estaban divididos, entonces cada patio podía utilizar libremente. Si ahora el Shabbat se cayó la pared, vamos a ir con la misma regla. Shabbat que va a ser Utra, Utra, si estaba permitido al comenzar el Shabbat, continúa el Eter hasta el final del Shabbat y cada habitante puede seguir sacando de su casa a su propio patio. Obviamente al patio de al lado no van a poder en este caso porque no habían hecho el U, pero lo que tenían permitido al comenzar el Shabbat va a continuar. Por lo tanto, no tenés otra manera de explicar la Mishnah. Ya que vos enseñaste esa regla, no me da una gravedad, vejea, forzosamente también nuestra Mishnah tiene que ser explicada de esta manera. Dice ahora la Gemara, Itma, Kote, Sheben, Sheteh, Hatzerot, Shelafat. Entonces, una pared que dividía entre dos patios cayó en la mitad del Shabbat. Rab Amar, el metal de limbo, el abedal de tamor. Rab, por su parte, sostiene, no se puede transportar. Es decir, lo que preguntó Rab Hoshaya, bien, anteriormente, y Rabá quiso decir que no había Rabá, quiso decir que no había Rayá de nuestra Mishnah, e incluso él determinó que estaría permitido. Rab sostiene que está prohibido. Rab no va con la regla. Shabbat o ir de Utra. Víctor. Sí, no, pero no sé, estoy con el teléfono, no sé cómo hacer para. Es Víctor, tenés que silenciarlo, Víctor. Acá, espera. Bien. Entonces, ¿sí? Dice, acá Rab sostiene, no aplicamos la regla Shabbat o ir de Utra a Utra, ya que se permitió, queda permitido hasta el final de Shabbat. Rab analiza la situación que pase en cada momento y momento. ¿Sí? Por eso él dijo que se cayó la pared en la mitad del Shabbat, el metaltelimbo en la bedale tambot. No vamos a poder transportar en el patio más que Arbamot, va a ser como un carmelí, o sea que mi patio está completamente abierto hacia el patio del vecino y no hicimos Eruv, entonces en el patio este yo no voy a poder transportar más de Arbamot. ¿Sí? Y si hace falta aclarar un detalle más, ya que Rab nos enseñó atrás que cuando habíamos hecho el U y sacamos pertenencia de nuestras casas al patio, ¿sí? Porque ahora tenemos un inconveniente. Está bien, se cayó la pared. Entonces, tenemos los dos patios unidos sin haber hecho el U. Pero todos los objetos que se encuentran en el patio tienen que estar permitidos moverse por todos lados. Ahora ya dijimos que Hatzerot, de un Hatzer a otro Hatzer, objetos que Shaltú, que adquirieron Shemitán el Hatzer, tanto Rabbi Meir como Rabbi Shimon, como Jajamín, en esa situación no había discusión, lo llaman Reshut Ahad, lo llaman un solo Reshut, y se puede sacar de Hatzer a Hatzer lo que adquirió Shemitán el Hatzer. A la fuerza, tenemos que explicar acá, si él solo permitió Arba Amot, tenemos que explicar que ellos antes del Shabbat habían hecho Eruv propio cada patio y por lo tanto muchos objetos de las casas ya se encontraban en el patio. Ahora la mitad del Shabbat se cayó la pared. Entonces ahí tengo un problema. Si se cayó la pared, no puedo permitirte mover las cosas de los patios, te dice Rab. ¿Por qué? En los patios tenés no solo las cosas que adquirieron Shevitá en el patio, sino también las cosas que adquirieron Shevitá en las casas. Y Sharab nos dijo claramente que
que si había cosas de las casas en el patio, no permitimos mover nada de un patio al otro por miedo a que uno venga a moverlo de la casa. Por eso, solo va a permitir al Ba'amor. Es decir, que Rab va a lechitato, acorde a lo que venía explicando anteriormente. Ushmuel Amar, ze metaltera de Ikar Mahitza, ze metaltera de Ikar Mahitza. Shmuel sostiene, nosotros aplicamos, como dijo antes, Rab Hunna, y Rab Yehuda, y Rabba, Shabbat, Ohil, Behutra, Hutra, si comenzó permitido, mantiene su estatus de permitido hasta el final de Shabbat, y los habitantes de cada patio siguen libremente sacando de sus casas al patio, solo que le permitimos hasta el lugar donde estaba originalmente la pared que se derrumbó y se cayó. Esto es lo que dice Al-Ikar Mejizá, hasta el lugar mismo donde se encontraba la pared, hasta ahí van a poder sacar. Lo mismo lo del otro patio. Isla Imara, deja de Rab, la Beferush Itmar, el Amiklala Itmar. Y esto que dijimos en nombre de Rab, que Rab prohibiría, no es que lo escuchamos explícitamente de su boca, lo sacamos, también lo deducimos de una halajá que él había dicho. De Rab Ushmuel, Ebuyad Bebeahu Hatzer, Rab y Shemuel se encontraban ambos en un patio en el día de Shabbat. Benafal y Nafal Guda de Bebe Bebe. Y cayó la pared, ¿sí? Guda es la pared, dijimos Gud así, la pared la extendemos, ¿sí? Y la subimos. Entonces cayó la pared también del patio que dividía entre un patio y el otro. Amarle un Shemuel. Vino Shemuel y dijo lo siguiente: mira, Shemuel le citató que cada uno sigue con su heter y pueden seguir sacando de sus casas al patio. Pero para evitar confusión y no venir a pasar hacia el patio de al lado, que ahora no quedó ninguna pared porque se derrumbó, les dijo Shemuel: pongan un distintivo hasta dónde llega el patio de cada uno, así no se confunden. Eso les dijo Shakuru Gelima, tomen una tela, alguna túnica larga, Nagiru Ba, y llévenla hasta el lugar, bien, y extiéndanla para que sirva como mejizá y se marque bien la diferencia. Adrinu Rab Leapé, y Rab, ¿sí?, lo mandó de vuelta a su lugar. Le dijo: no, no, anda para allá, no ponga nada, anda para allá. ¿Bien? Entonces, amarle un Shemuel, le dijo Shemuel a Rab, y capit Abba, Shakulu Bekatruba, le dijo él, ¿sí?, si vos, ¿sí?, sospechás acá, ¿bien?, que esto, ¿sí?, se venga a mover y a correr del lugar, no hay problema, que lo aten, ¿sí?, que agarren el abnet, que agarren el cinturón y que lo aten, ¿está bien?, para que no se mueva del lugar. Si ¿sí? Ese es el hashash que tenés vos. Así le dijo Shemuel a Rab, interpretando que por ese motivo no quería que coloquen así la tela, porque se iba a poder quizás a mover del lugar y esto iba a prestar justamente a confusión, ¿sí? Entonces, si de este maasé fue que muchos quisieron entender que Rab sostiene que al caerse la pared quedan prohibidos. Y por eso él rechazó esta propuesta de poner la tela, porque no ganamos nada colocando la tela, ya que incluso que la coloques, le maasé, esto no sirve como mejizá, y están ahora perutim, está abierto un patio hacia el otro patio, y está prohibido. Pregunta ahora la Gemara, Bel Ishmuel, la Malija, a Amar, ze metaltera de Kar Mejizá, ze metaltera de Kar Mejizá. Además pregunta, Ishmuel realmente, ¿para qué mandó a colocar esta túnica o esta tela?
Arel dijo que cada uno puede seguir transportando hasta donde estaba la pared originalmente. ¿Qué necesidad había de mandar un hombre a que coloque esta mejizá? Se llamará Shemuel Abid Tzniuta Be'alma. Realmente no era ese el motivo de Shemuel, sino el motivo de Shemuel era solamente por Tzniut. Cada patio, evidentemente, tenía ¿sí? sus propias características y no quería que los vecinos lo vean. De hecho, había originalmente una pared. Se sienten quizás individuos. Mandó a poner ¿sí? esta tela solamente por Tzniut. No había una cuestión hiljatí, bien con respecto al Shabbat y al Eruv, para que se tengan que poner la mejizá. Dice la Gemara, muy bien, entonces, ¿qué Shemuel mandó a poner esto por Tzniut? Puedo entender, y es acorde y compatible a lo que dijo, que Minandín no hay ningún problema que sigan sacando hasta donde estaba la pared. Y lo que puso es por Tzniut, perfecto. Pero Rab, quiero entender a Rab, dice la Gemara. Y se mira le de Asir, dímale, si Rab realmente sostiene que estaba prohibido y no se puede sacar más de las casas a los patios, ¿por qué no le dijo a Shemuel, hola, ¿qué están haciendo? Esto es azul. Si nadie puede sacar nada, ¿qué está poniendo el Señor? Que no vean que si nadie puede sacar nada, no puede utilizar las cosas en ningún patio ahora. ¿Por qué no se lo dijo directamente, Rab? Dice, además, a tres de Shemuel, ama. Sencillamente, porque este Maasé tuvo lugar, ahí dijimos que estaban Rab y Shemuel conjuntamente. Es o porque Shemuel viajó a la ciudad de Rab, o porque Rab viajó a la ciudad de Shemuel. No vivían en la misma ciudad. Esto fue en Sedamará, cuando Rab pasó un Shabbat en la ciudad de Shemuel. Y si es la ciudad de Shemuel, Shemuel es quien determina la Salahot. Rab no puede venir y dictaminar a la Jot en la ciudad en la que el Rab es Shemuel. Por lo tanto, él debía aceptar la halajá que Shemuel determinaba por la gente de su propio lugar, ¿está bien? Por eso no le dijo que estaba prohibido. Ah, y aquí, si es así, que estaba en la ciudad de Shemuel y él es el que determina, entonces Maita Amá Adrinu Leapé. ¿Por qué motivo? Cuando Shemuel mandó a poner la tela esta, él dijo, anda para atrás. Dice, sencillamente, de lo mismo que Shemuel se virale, para que la gente no venga a decir que Shemuel, que Rab sostiene igual que Shemuel. Si Shemuel mandaba a poner esto delante de Rab, Rab quedaba callado y aceptaba y no decía absolutamente nada. Esto se interpretaba como una shetiká keodaá, como una aceptación por parte de Rab. Y la gente iba a decir que Rab también permitió. Y de hecho nosotros estuvimos ahí y Rab no dijo nada. Pero ahora que Rab intervino y le dijo, anda, vaya para allá. Él ya demostró que no estaba de acuerdo con lo que dijo Shemuel. Si después él, como quien diría, no hizo escándalo porque Shemuel terminó siendo mutar, eso ya quedó claro que Shemuel tiene su opinión y él dictaminó, y que Rab, él no estaba ¿sí? muy de acuerdo con lo que hizo Shemuel, solo que como dijimos, por respeto no podía discutirle en su propia ciudad, pero todos ya entendieron y vieron que él no acompañaba lo que Shemuel estaba acá diciendo. Ese fue el motivo por el cual Rab no dijo nada, pero sí dio a entender que no apoyaba la conducta de Shemuel. En este último Mahloque, ¿sí? si bien Rab y Shemuel hacemos normalmente alajá como Rab, también como ya nombramos anteriormente, en este caso nuevamente la alajá va a ser como Shemuel, porque Shemuel no está solo. Dijimos que Rabá, Rabu Huná y Rabi Udá también dijeron Shabbat o Ilbe Utra. Utra, por lo tanto, tenemos cuatro Emoraim contra también Rab, y evidentemente vamos a ir con esa mayoría. Y el Dima ser que si realmente hubo un inconveniente con la pared en la mitad de Shabbat, tanto en este caso como se cayó la pared
o cuando estaba, había el acceso y por algún motivo se bloqueó el acceso, va a seguir el permiso hasta el final del Shabbat. Matritim. Continuamos con otra Mishnah. Hatzer. Shenifretzal irshut harabim. Un patio que quedó abierto ahora hacia el Reshut harabim. Sería el 339. Recordé traer el cuadernillo. Y precisamente como dibuja acá, toda la pared frontal del patio cayó y quedó abierto por completo al Reshut harabim. Hasta el Reshut harabim, a Magnis, mitoja el Reshut hayahid, o Reshut hayahid mitoja, hayab, diver bieliezer. Diver bieliezer, y nos dice un hidush enorme. Si vos ahora transportaste algo, dice él, del patio a alguna de las casas, o de las casas al patio, Hayab de la Torah. Nivel 10. Esto es lo que dice acá. Amagnis mitojal el Reshut hayahid. Si acá salgo del patio y lo entras al Reshut hayahid a las casas, o el Reshut hayahid tocado de las casas, pero salgo del patio, Hayab y sur de la Torah. Nivel 10. ¿Cómo puede haber el sur de la Torah? La única manera es que él ahora considere a este Hatzer Reshut harabim. Y su de la Torah solo de Reshut hayahid a Reshut harabim. La casa claramente es un Reshut hayahid y no tengo manera de sacarle esa condición porque a la casa no le pasó absolutamente nada, sigue intacta como estaba. Así que el cambio no es en la casa, el cambio fue en el Hatzar. Eliezer aparentemente está transformando ahora este patio por haberse caído la pared frontal que era Reshut harabim. Lo transforma en Reshut harabim. Y vamos a analizar los detalles en la Gemara. Bajajamim omri, mitojá Reshut harabim, o Reshut harabim mitojá, patur, y penesheí que carmelit. Bajajamim dijeron, si sacaste del patio este a Reshut harabim, o de Reshut harabim al patio este, va, también ahí va a estar patur, porque el patio este pasó a transformarse en un carmelit. Es decir, no solo que no estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, que no es, ¿sí?, que vos lo llamaste Reshut harabim, y yo no lo llamo Reshut harabim, porque quien transporta Arba Mot en Reshut harabim también se hace Hayab. Y si agarré el Reshut harabim y lo entré al Hatzer este, si el Hatzer fuese Reshut harabim, también debería estar Hayab por haber transportado Arba Mot en Reshut harabim. Dice, no solo que no lo llamo Reshut harabim como vos lo llamaste, tampoco lo llamo Reshut hayahid, y no se va a hacer Hayab si mete algo de Reshut harabim ahí, o viceversa, el patio este pasa a ser un carmelit, y si es carmelit no existe sobre este patio ningún isur de la Torah, o sea que carmelit de acuerdo a la Torah está siempre permitido. Solo va a haber, obviamente, Isur de Rabaná. Pero nada que ver con lo que dijo el Eliezer, ¿no? Nada que ver con lo que dijo el Eliezer. No. Por completo, discuten rotundamente al Eliezer. Pero el Eliezer que había dicho que se podía, que no se podía entrar de la casa al patio, o del patio a la casa. Exacto. El Eliezer transformó al patio en Reshut harabim, directamente. Sí. Y ahora vamos a analizar en la Gemara. Ahora vamos a analizar en la Gemara cómo que pasó a ser un Reshut harabim este patio. Ari, en el dibujo parece como que hay dos lejis. ¿Eh? En el dibujo parece como hay dos lejis, o es la. Puede tener lejis también. Si la distancia que hay es más de 10 amot, no va a cambiar. No le sirve igual, aunque haya puesto dos lejis. Porque vimos que si tenía dos lejis, sí se podía. Tenía, pero tenía que tener menos de 10. Menos de 10. Gracias. Pero, perdón, ¿los jacamín qué dicen con respecto a entrar del patio a la casa? O de la casa al patio. Va a estar prohibido también, porque sería de carmelita de Reshut hayahid, pero de Reshut harabim solamente. Reshut de la Torah
nunca va a haber en este patio. Carmelit es solo en su de la palabra. Tanto de resulta la misma Carmelit como de resulta la gira Carmelit. O viceversa, es solo en su de la palabra. Carmelit nunca tiene el sur de la Torah. Quiere decir que si se hicieron Eruv, se anula el Eruv. Si habían hecho esto Eruv. Va a depender de lo que estudiamos antes. Si yo ya tenía permitido de antes de Shabbat, y en la mitad de Shabbat pasó esto, decir lo que estudiamos, o ir de ultra a ultra, ¿sí? Y continúa la permisión hasta el final. ¿Sí? Está bien. Isla de Mará, Biel y Ezer, Mishum de Nifrezal y Resulta Rabí, Aviala Resulta Rabí. Pregunta la mano, ¿entiendes? Para Biel y Ezer, por haberse caído la pared y quedar ahora abierta por completo a Resulta Rabí, ¿por eso el patio se transforma en Resulta Rabí? Dice, ¿y? Sí, señor. Y te voy a explicar por qué, con fundamento. Bieliezer le tame. Bieliezer va, como él ya enseñó en otras oportunidades, de Tania. Viuda, hombre, no sobre Bieliezer. Así dijo el viuda, en nombre de Bieliezer. Rabim, Shebireru, Derech Leatzman, Ma Shebireru, Bireru. Esto es un din, ¿sí? Correspondiente a José Mishpat, que figura en el Malam Baba Batra. Nosotros tenemos campos. ¿Está bien? Abierto. Hay sembrado por la gente. Y el Zibur, la gente de la ciudad, eligió un camino. Decidió tomar parte del terreno y hacer un camino de acceso para llegar también al otro lado de la ciudad o a un pueblito cercano. Y todos van y vienen por ese espacio que ellos también eligieron y decidieron utilizar. Mashe Bireru, Bireru. Este espacio que ellos tomaron y dirigieron está elegido y pasa a ser del Reshuta Rabbim. Y vamos a decir, el dueño del campo lo perdió y no puede poner una valla y privar que la gente pase. ¿Por qué? Una vez que la gente, el Tzibur, el público, lo utiliza. Así aparentemente sostiene el Bieliezer, lo adquiere. A menos, como dice él, que le haya hecho Meja'a, él fue inmediatamente, apenas vio que lo están usando, fue al Bedín, bien, e hizo su queja, bien, de que están entrando en su terreno y que están pasando por su terreno, que ahí va a funcionar distinto. Pero si no, automáticamente, dice el Bieliezer, pasó a ser del Rabí. Bien, entonces acá yo te voy a decir lo mismo. Se cayó esta pared y ahora la gente de Resulta Rabim entra y utiliza libremente. Entonces, automáticamente pasó a ser del uso del Rabim, del uso del público, y por eso es Resulta Rabim. Así aparentemente sería la explicación del Bieliezer. Pregunta la de Mará, Imi. ¿Cómo es posible una cosa así? De Amarab, Sharab Gidal aclaró en nombre de Rab que si bien es verdad el din primero que hablaron en el campo, que si la gente ahora atraviesa, se adueña, esa lajara dijo, pero había ahí un dato importantísimo que agregaron los jajamim a modo de aclaración. Beú, Shabdala en Derech Beotosadeh. Esto es, si ya existía un paso del Tzibur, ya había un camino de Rabim y se perdió en aquellas épocas. ¿Sí? Los caminos no eran, estaban bien consolidados y conformados. Y muchas veces era sencillamente, ¿sí?, un camino de tierra que no crecía el pasto de tanto que lo transitaban. Ahora bien, lo que pasó acá, a modo de ejemplo, puede ser que hubo un invierno muy lluvioso. Estaba todo completamente embarrado y la gente ni siquiera podía salir y transitar por esos campos de tanto barro e inundado que quedó el lugar. Se hicieron grandes lagos. Quedó inaccesible. Llegó el verano, ¿sí?, empezó a secarse
y ahora se podía volver a transitar, pero ya no recordaban exactamente dónde estaba el camino. Es todo campo abierto. Sobre ese caso es que figuraba, ahora el Sipur decidió empalmado, es decir, por este lado, ese lugar que ellos eligieron va a quedar como el Resulta Rabbim. Pero si no existía acá un Resulta Rabbim, no existe que se transforme automáticamente en Resulta Rabbim. Eso es tomar las tierras, son montoneros. ¿Sí? Eso no está permitido, no se van a dominar de eso. Entonces, ¿sí? Como acá vos me decís que este patio pasó a ser Resulta Rabbim, acá no había, no era de uso de Rabbim. Legitema, y si vas a querer poner toda nuestra Mishná en una situación especial, a Haname que Gonshi Abdala, Dios me está hacer, acá también vas a querer explicar Ulay, que Behemet había acá, si Resulta Rabbim. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que había acá Resulta Rabbim? Nosotros tenemos que explicar de la siguiente manera. Si nosotros imaginamos, por ejemplo, que había acá un pequeño retiro en esta propiedad, estábamos metidos hacia adentro, y también la gente utilizaba ese retiro, porque estaba completamente abierto a Resulta Rabbim, no tenía paredes ni nada, y de hecho lo usaba todo el mundo. Era parte del Resulta Rabbim. Ahora la pared cayó por completo. ¿Sí? De manera tal, ¿sí?, que no quedó indicios de lo que había acá pared. Todo estaba construido muy precario. En el piso había también piedras, tierra. No estaba nada ordenado. Cayó la pared y no podemos notar exactamente dónde estaba la pared. ¿Sí? Entonces, yo también puedo decir acá, ¿sí?, me está molestando ahí, por favor, perdón. 43. Por favor, el teléfono ese. Víctor, silencia, Víctor, por favor, silencia el micrófono. El mío está silenciado, recién lo acabo de prender. No, señor, no está silenciado. Silencialo. 43 termina. ¿Cuál es con 43? María. Yo también escucho a alguien, pero no sé quién es. Víctor, es tu teléfono. A ver, Ari, si lo podés silenciar. Es el tuyo, Víctor. 8143 es el tuyo, Víctor. Y Claudio Bueno también tiene el micrófono prendido. No tengo, yo ahora lo desconecté. Hay alguien, yo también lo escucho. Y Claudio Bueno. Ahora lo apago. Bien, entonces, ¿sí?, Mejitema, y si acá vamos a querer decir también que Gonshi Abdala Dere Beotá Hatzer, que Ulay, como dijimos, se había perdido un camino porque el tipo utilizaba y ahora cayó la pared y no podemos distinguir exactamente dónde se encontraba esta pared y el tipo ahora lo utiliza y pasa por ahí. Vea Amar, Viejanina, ya dijo el Viejanina, Al-Makom, Mejitza, Machloket. Al-Hanina dijo que todo Machloket que hay en nuestra Mishnah entre Jajamim y Rebbi Eliezer es Al-Makom, Mejitza, hasta el lugar donde se encontraba la Mejitza. ¿Qué quiere decir hasta el lugar donde se encontraba la Mejitza? Quiere decir todo el patio. Que resulta Rabbim, me resulta Rabbim, no hay discusión. Toda la discusión era sobre la parte interna del patio o el lugar mismo de la pared, que es el que podemos decir nosotros que estaba en cuestión. Pero si él dijo hasta el lugar de la pared, quiere decir que también en la parte interna del patio
discutieron Rabí Eliezer y Jajamín, si se lo llama resulta Rabí Moró. Rabí Eliezer dijo resulta Rabí. Jajamín dijeron no, y todo eso es en el patio hasta donde estaba la pared. Entonces no puede ser como estás explicando vos a Rabí Eliezer, porque para Rabí Eliezer solo podríamos transformar en resulta Rabí la parte de la pared, ¿sí?, que era donde la gente más o menos caminaba por ahí adentro. Y se demará, imagíname, corregí esta frase, ima alma con mehitza mahloque. Decí, no, anda, hasta, cambia la dalet por la lame, algo que auditivamente puede confundirse, y ellos estudiaban bealpe, alma con mehitza mahloque, sobre el lugar de la mehitza mahloque. En el patio no hay discusión, tanto el Eliezer como Jajamín, al patio mismo, por más que está abierto en un lado y tiene solamente tres paredes, nadie lo va a llamar resulta rabín, todo lo va a considerar carmelí. La discusión estaba en el lugar mismo donde se encontraba la pared. Rabí Eliezer dice que si ahora la gente, vamos a decir, se apodera de ese espacio caminando, porque por ahí tenían esos espacios para caminar, se lo va a transformar en resulta rabín. Y si querés, te puedo dar otra respuesta y decir que la discusión de Jajamín y de Eliezer es no en el patio en sí mismo, sino lo que se llamaba Sider Reshuta Rabim. Sider Reshuta Rabim es un concepto que lo vimos un poquito en la Gemara Masejet Shabbat. La gente solía construir o colocar al lado de las paredes de las casas o de las distintas construcciones que había, en el piso, ¿sí?, algunas especies de columnitas, palos, también piedras que estorben y molesten. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era, como la gente transitaba con animales grandes, toros, caballos y muchas cargas, no querían que se acerquen mucho a las paredes. O sea, que animales tan pesados, ¿sí?, y con tanta carga, de querer apoyarse quizás en alguna de las paredes, la podía incluso derrumbar. O sea, que no estaban construidas y bien cementadas, eran a veces solamente piedras acomodadas unas arriba de las otras, que el mismo peso de la piedra lo mantenía fijo en el lugar y no se vuela con el viento. Pero si venía un animal y se apoyaba, bien, o se sentía medio apretujado, iba hacia el costado, podía derrumbar la pared. Entonces lo que hacían era colocar al lado de la pared, obviamente del lado que daba el Shulta Rabin, ciertas piedras y palos para evitar que se pueda transitar libremente. Y el Shulta Rabin, propiamente dicho, quedaba en el centro de las calles y de los costados, eso se llama Tzide, el Shulta Rabin, de los costados del Shulta Rabin, era para que la gente eventualmente use, si alguien se quería acomodar, para no parar en la mitad de Shulta Rabim, que está el tránsito fluido, se iba a ese costadito y quizás se arreglaba lo que tenía que arreglarse sin molestar a los demás. Esos costados no son Shulta Rabim, porque no podía ser transitado por la gente fácilmente. Sobre estos, si de Shulta Rabim, es que están discutiendo acá. Denle bien y es el sabat. Si de resulta rabín, que resulta rabín también. ¿Sí? Los costados de resulta rabín, Rabí Eliezer dice, le vamos a dar din de resulta rabín a esos también. Pero Barán sabe, si de resulta rabín, la que resulta rabín damos. En cambio, Jajamín sostienen, los costados de resulta rabín no se llama resulta rabín. ¿Y qué pasa? Aquí en el caso puntual que estamos hablando, tenemos que explicar, ¿bien?, que no había de resulta rabín. Justo en la entrada, vamos a decir, de este patio, no había nada que dificulte y moleste. Entonces, era perfectamente un resulta rabín transitable. Ahora cayó la pared y quedó medio, ¿sí?, molesto y con dificultad
que podérselo transitar, a esa parte es que se refiere a Eliezer y dijo, es Reshut Arabim. Jajamim dice, esa parte no es Reshut Arabim porque no es de tránsito fluido. Ah, dice la Gemara, si bien yo puedo entender esa discusión, pero no entiendo para qué tienen que plantear toda esa discusión con un patio que se cayó en las paredes. ¿Por qué no discuten directamente Beliflu de Reshut Arabim de alma? ¿Por qué no discuten el sistema de Reshut Arabim normal? Sin ningún patio que se cayó en la pared. Agarrá aquellas calles que tienen construidos estos Sidé Reshut Arabim y decime, bien, Eliezer sostiene Sidé Reshut Arabim, el que agarra algo de la calle y lo apoya de costadito, ¿sí? No hizo melajá porque todo Reshut Arabim, pero se agarró del patio y apoyó ahí al ladito, se hace Hayam porque se llama que sacó de Reshut Arabim, y que Javim diga, si sacaste del patio ahí al lado, vas hasta el Patur, porque eso se llama Carmelit. ¿Para qué tienen que plantear un caso con el patio que se cayó la pared? Dice la Gemara, y Ifle Gube Sider Reshut Arabim de alma, si hubiesen discutido el Sider Reshut Arabim convencional, que de hecho, no sé cómo hacer ahora para compartir pantalla, pero yo tengo unas imágenes que las había sacado en su momento. Hay, en Israel hay una revista que se llama Marvel Azamé, que sale todas las semanas, ¿sí? Es todo de Torah, Haredim, ¿sí? Entrevistas a Rabbanim, y también muestran distintos lugares de Eretz Israel que tienen que ver con Pesukim de la Torah, Gemarot, etc. Y en una de ellas había salido en una oportunidad sobre distintas ciudades antiguas, ruinas de ciudades antiguas dentro de Eretz Israel, cómo era todo compatible con las descripciones de la llamada Masejet Shabbat, cómo estaban construidos, mostraban Betamerhaz, lo que eran los saunas, que estaban construidos de piedras, con columnitas, y mostraba también los Sidei Reshut Arabim. Yo tengo que tenerlo acá, ¿sí? Pero no sé exactamente cómo se hace. Quizás después del Shiur, ¿sí? Yo les pueda mostrar cómo está el Sidei Reshut Arabim. ¿Sí? A ver si puedo hacerlo un segundito, ¿sí? En compartir. Pero no sé, a ver, foto. Un segundito, a ver si lo encuentro, esto rápido. Esto que ven acá, donde están caminando los dos, ¿sí? Rabbanim, esta es la parte central del Reshut Arabim donde caminaban. Esto es en la ciudad de Bet Sheán, ¿sí? Y aquí de costadito, fíjense que está medio levantado y con columnas, esto era el Sidre Reshut Arabim. Atrás de eso era donde estaban construidas las casas. Sí, fíjense, es similar bastante a la construcción moderna, la calle del medio con una pequeña veredita que estaba levantado con piedras y columnas para evitar que la gente pueda pasar. ¿Sí? Como la calle de la Boca, que tienen esa alta la acera. No, ahí lo tenía por inundación. Eso está puesto por inundación, no más que la gente los camine. Eso no dificulta el tránsito, al revés. Está hecho para que la gente pueda seguir transitándolo a pesar de que haya agua. Acá es justo lo opuesto. La finalidad que tenía era evitar que puedan pasar en esa parte que estaba muy cercana a las paredes para proteger las paredes. Y no quería justamente que lo utilicen tanto, por eso colocaban como a modo de obstáculo.
Entonces, dice la Gemara, si hubiesen traído la discusión y de resulta rabín, si hubiesen discutido puntualmente si de resulta rabín, de alma, aba amrenan, ki peligra banana de Eliezer, ale mireja de Ika Jifufe. Hubiésemos dicho lo que Jajamín discutieron con Rabbi Eliezer. Y por eso el Sidre resulta rabín. Eso dice también que va a estar prohibido, ¿no? Lo mejor dicho, que no va a estar prohibido, no va a ser resulta rabín. Es dado que el Sidre resulta rabín convencional, porque hay, como dijimos, obstáculos grandes que dificultan y molestan también en transitar ahí al lado de la pared. Y entonces, ese espacio que queda entre los estorbos y la pared, ¿sí? Porque no estaba más pegado a la pared, sino tampoco podía acceder, quedaba, vamos a decir, como una especie de pasillito, no se lo considera, ¿sí?, resulta rabim. Y mi mela, yo tampoco podría pasar de resulta rabim ahí, incluso menos de Arba Amot, porque estaría sacando resulta rabim a Carmelí. ¿Sí? Aval, eja de Licajifufe, pero de no haber nada que estorbe, y más modulé. Ahí te voy a decir, si justo pegado al lado de la pared no hay nada que estorbe, entonces ahí te voy a decir que también Jajamín van a considerar esa parte como resulta rabín. Y si yo salgo de mi casa, ahí mismo estaríamos Hayabim, Kamashmalam, acá viene este señor, que no es así. Incluso en nuestro caso, estaba la pared del Hatzar, y ahora la pared del Hatzar se cayó, y esto es justamente lo que nos quiere venir a enseñar, por eso hablaron en esta situación puntual, se cayó la pared del Hatzar, se cayó la pared del patio, y adelante del patio no había absolutamente nada, y ahora yo saco, si no quedó nada de pared que había en el patio, está completamente libre ese espacio. Igualmente, Jajamim no lo llama resulta rabim, ya que de todas maneras no suele la gente caminar pegado a las paredes. Dice la Gemara, vea, mitoja ka'amar. Está muy bien, o sea, si la interpretación que vos podés decir y explicar como dijiste recién, que discuten en si de resulta rabim. Y lo entiendo, pero hay algo que no me cierra, que es el lashon de la Mishnah. La Mishnah dijo, mitoja de resulta yahid, o resulta yahid de toja. ¿Qué es mitoja? La Mishnah decía, aquel patio que se cayó la pared, amajnis mitoja de resulta yahid. ¿Qué es mitoja? De adentro. De adentro del patio. Y de acuerdo a esta interpretación, estamos hablando de afuera del patio, el lado inmediato que estaba pegado a la pared del patio, de afuera. ¿Sí? Y vos decís, y la Mishnah dijo, mitojá, de adentro mismo del patio. Y yo le pregunto, ¿había mitojá ka'aman? Se llamará, ay, desde amor rabbanán mitojá, amar y uname mitojá. Dice, es verdad, pero eso es para repetir el mismo término que utilizaron Jajamín. Jajamín dijeron de adentro del patio a la casa, ¿sí?, o de adentro del patio a resulta rabim, no hay isur de la Torah. Que eso es real. Bueno, Jajamín no hay isur de la Torah porque adentro del patio es carmelí y no va a haber isur de la Torah. Como Jajamín hablaron de adentro del patio mismo y sacándolo afuera dijeron no hay acá isur de la Torah, también Rabbi Eliezer repitió el mismo lashon, el mismo término, a pesar de que él no se refiere adentro del patio mismo, sino se refiere al costadito. Ah, Rabbanan, ¿sí?, amar, Rabbi Eliezer, si de resulta rabim, umeadru leinu mitoja, dice, para, no entiendo. Jajamim, ¿sí?, con Rabbi Eliezer estaban discutiendo en si de resulta rabim. Es decir, Rabbi Eliezer a los Jajamim dijo, esto es que saca de acá y pone en la casa, hizo melajá de la Torah. ¿Y a qué se refirió Rabbi Eliezer? Al si de resulta rabim.
la parte que estaba al ladito donde resulta la pib, afuera del patio. Y Jajamín, ¿qué dice? Mapito, el que saca del patio a resulta la pib, no pasa nada. Entiendo. Yo estoy hablando de si de resulta la pib, y Jajamín me responde con el patio que es carmelí. A ver, Bill Yedder también estaba de acuerdo que el patio es carmelí. A ver, toda la cuchilla que teníamos es cómo puede ser que el patio se transformó en resulta la pib. Y respondimos, no, no se refiere al patio. Se refiere al sider resulta la pib, se refiere a lo que estaba inmediato pegado al patio, que al caer ahora a la pared, ¿sí? Queda quizás una vez más fácil acceso y el Bill Yedder lo llama resulta la pib. Pero el patio mismo, también el Bill Yedder lo sigue considerando carmelí. Entonces, ¿qué viene Jajamí? Me dicen, no, es que saca de adentro del patio a resulta la pib, no hay ninguna amenaza. Si yo no hablé de eso, yo también estoy de acuerdo que adentro del patio es carmelí. Entonces queda, ¿sí? Vamos a decir, incomprensible la charla aparentemente que hay acá entre Jajamí y Rabbi Eliezer. Esto es de punta de Mará, de Rabaná, y a Jajamí no entiendo. Amar Rabbi Eliezer, si de resulta la pib. Rabbi Eliezer habla de lo que está acostado de resulta la pib. Humeadule inu mitojá. Y ellos le responden y le hablan, ¿cuál es el din de adentro del patio? Estamos hablando de cosas distintas. Ajika amre le rabbanan el Rabbi Eliezer. Dice la demás así, no, la cabalá de los jajamín es decir al Rabbi Eliezer lo siguiente. Mila kamodit lan. Hija de titel mitojá de resulta la pib. Como resulta la pib mitojá de patul. En primer lugar, ¿vos no estás de acuerdo con nosotros que si yo saco algo de adentro del patio al resulta rabim? O si saco de resulta rabim al patio. ¿Vos no estás de acuerdo con nosotros que está en patur? ¿Por qué motivo estás de acuerdo que es patur? Mi PNSI, carmelit. ¿Por qué? Porque el patio este es carmelit. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Nos entendemos bien? Muy bien. Si de nada lo será. Entonces, ¿qué diferencia la partecita que está ahí de costado, la parte de adentro, con la parte de costado lo mismo? Los dos son carmelitas, la misma halajá. Así como del patio al resulta rabim, entendés que no hay Jesús, porque es de carmelita resulta rabim. El sidé resulta rabim es lo mismo, es igual que el patio. Esto es carmelit y esto es carmelit. Como estamos estudiando, que los viernes de Jajamín, es que el sidé resulta rabim tiene de carmelit. Y eso es lo que quisieron decir. Adentro del patio y afuera está patur, ¿no? Muy bien, siento lo mismo. Adentro del patio y si te resulta bien, todos son carmelí. Eso fue lo que Jajamín quisieron decirle cuando el Rabbi Eliezer dijo si te resulta bien, hayá. El Rabbi Eliezer le contesta y diría atam la kadarse la rabbin, ajá kadarse la rabbin. Adentro del patio lo llamo carmelí porque la gente no camina y transita por ahí. Aquí de costado, lo llamo resulta la pib, porque la gente transita, si bien con un poco más de dificultad, pero también transita, y por eso lo sigo llamando yo resulta la pib. Quiere decir que, de acuerdo a la mascaná de la Gemara, no hay duda alguna que el patio propiamente dicho, incluso que le falte la pared, nadie lo va a llamar resulta la pib. Y le vamos a dar consideración de carmelit. Al margen, machloket rishonim, si este patio con tres paredes es carmelit de la Torah o es carmelit de Rabbanán. ¿Qué quiere decir? Vimos anteriormente con respecto, por ejemplo, al Karpef. Con respecto al Karpef, nosotros vimos que si tiene más de Betzatayim, este depósito grande que casi que no se usa, lo que está todo bien protegido por paredes, pero tiene más de 71 amot por 71 amot, que se llama carmelit. Pero es un carmelit de Rabbanat, de la Torah Vaday, que es un resulta yajid, porque tiene cuatro paredes. El carmelit solamente es de Rabbanat. La duda que acá en los Rishonim es también sobre este patio. Al tener tres paredes completas, solo que el cuarto lado está abierto al resulta rabbin, lo vamos a llamar carmelit. La pregunta es, ¿si es carmelit de la Torah? O ulay, mina Torah se resulta yajid, porque tiene tres paredes que lo rodean por completo.
y es solamente Carmelit de Rabbanán. Esto haría muchísimo nafkamina. Nafkamina sería si yo puedo sacar del patio a un Carmelit. Si yo tengo este patio abierto a un Carmelit, no a un Shukarabim. Entonces sería de Carmelit a Carmelit. De Carmelit a Carmelit, menos de 4 amot está permitido. En cambio, si Minadí, esto es Reshuta Yahid, no te voy a permitir mover de acá, ¿sí?, al Carmelit. O me estaría sacando de Reshuta Yahid al Carmelit. ¿Sí? La halajá queda que está prohibido igual. ¿Sí? Por si le llega a dar algún caso similar. Matmití. Hatzer se enfrenta a Reshuta Yahid y se terrujotea. Tenemos un patio que se le cayeron ahora las paredes en Shabbat mismo, de los dos lados, al Reshut HaRabim. Así que nos quedó, ¿está bien?, como si fuese un pasillo. Vejem, Bait Shenifraz Misheter Rujotá, una casa que se le derrumbaron dos paredes. Vejem, todo el día de Shabbat, ¿sí? Vejem, Maboy Sheniflu Korotá, Ole Hayab. Lo mismo un Maboy. Viene el pasillo de entrada que por algún motivo le quitaron la viga en Shabbat, se cayó la viga en Shabbat, o el leji que tenía de costado. Quiere decir, son tres situaciones distintas en las que entramos al Shabbat de manera permitida, con las cuatro paredes en el patio, o las cuatro paredes de la casa, o el leji y corá correspondientes en el maboy, y en la mitad de Shabbat, dos paredes del patio o dos paredes de la casa o el leje y la corá, ¿sí?, desaparecieron. Dice la Mishnah, mutarim de otro Shabbat, beazurim beatil labo. Tiene permitido seguir utilizando también el Shabbat, el resto del Shabbat, también que les queda, pero para el próximo Shabbat va a estar ya prohibido. Dibler biudá. Así estudia, dibler biudá. Es decir, que Rabbi Yehudá nos dice, Shabbat o Yirbe Utra Utra, ya que se permitió el comienzo del Shabbat, mantiene ese detén hasta el final del Shabbat, ¿bien? Obviamente hasta donde podía, ¿sí?, hasta donde estaba la pared, hasta ahí solamente va a tener permitido, ¿sí?, pero al Shabbat siguiente ya comenzaste el Shabbat estando azul, no tengo cómo habilitártelo. Cuando recae los dirim en el segundo Shabbat, ya recae con dirim, que está prohibido porque está completamente abierto. El mío se llama y multarim de otro Shabbat, multarim de atir la voz, y masurim de atir la voz, asurim de otro Shabbat. El mío se dice, no señor, mira, no puedes hacer diferencia de un Shabbat al otro. Si para el mismo Shabbat es permitido, entonces el demás Shabbat también es permitido. Y si a vos te parece que no se puede permitir lo demás Shabbatot, ¿cómo puede recaer a la Hot Shabbat en una casa que no tiene cuatro paredes, o en un patio que no tenga cuatro paredes, que lo permitas? Entonces, tampoco este Shabbat lo permitís. Y eso es un elemento que sostiene el mío, sí. En la mitad de Shabbat se prohíbe todo. Y si ahora no tengo las paredes, va a quedar prohibido para el resto del Shabbat. Dice la Gemara, Bemay Askinal. ¿Cómo estamos hablando acá puntualmente? ¿Qué fue exacto lo que pasó con estas paredes del patio que se cayeron? Y le va a decir, si la pared del patio que se cayó se derrumbó más de 10 amot, y al derrumbarse más de 10 amot, entonces, ¿sí?, no queda aquí din de pared hasta 10 amot. Y yo tengo una pared de 30 amot. Se me cayeron hasta 10 amot. Todavía llamamos que la pared está bien. Y esa brecha lo vemos como una entrada, un acceso. No habría problema. Entonces, ¿qué es lo que se cayó? Se cayó más de 10 amot. O de 10 amot para arriba. Muy bien. Si se cayó más de 10 amot para arriba, con una sola pared que se haya caído, ya es suficiente para que se prohíba, o que mi patio
quedó abierto a los Yutabim sin pared. Mai Shena Meruahahat. Perdón, me mai, es que me. Y me más Beeser, si decimos hasta 10 amot, perdón, vamos hasta 10 amot, y es un acceso, Mai Shena Meruahahat. ¿Por qué? Si fue de una sola pared que se hizo este agujero, esta brecha, lo permitís todavía de Amar Pithau, porque todavía lo sabás que hay un acceso, es una puerta, no falta pared, está la pared con un acceso. Viste el ojo también, Pithau, si pasó lo mismo en una segunda pared del otro lado, ¿cuál va a ser el problema? Es otra pared con otro acceso. Tengo acceso, ¿sí?, de ambas calles. ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué habría discusión? Sigue teniendo todas las mismas condiciones que antes. ¿Porque agregaste más acceso se va a prohibir? En la Vietnamese. Efectivamente, tenemos que explicar que la brecha que se hizo es mayor a 10 amot y no es un acceso. Eso ahora se llama no hay pared. Muy bien. Si es así, y aquí, así lo vuelvo a bajar también. Alcanza con que se caiga una sola pared. No necesito que se caigan dos paredes. Una sola pared que falte, ya quedó mi patio abierto al resulta de mí. Y ya está prohibido. Amarrar, neolam, ese. De mí te estamos hablando hasta 10 amor. No son más de 10 amor. Ah, no son más de 10 amor. Entonces, esto es un acceso. ¿Cuál es el problema? Una pared, dos paredes, en las cuatro paredes, que sea como la carpa de Abraham Avinu. Acceso por todos lados, ¿cuál es el problema? ¿Cómo? El Eftel sabe Keren Zavit. El Pitja de Keren Zavit, la Ab de Inche. Yo lo que te voy a cambiar es el concepto de las paredes. Hasta ahora entendía que se cayó parte de la pared de un lado y parte de la pared del otro lado. Dos paredes no se refieren enfrentadas, se refieren en esquina. Se cayó parte de la pared, vamos a decir, oeste, y parte de la pared sur, justo en la parte donde se unía la pared oeste con la sur. Parte de una y parte de la otra, menos de 10. Sin embargo, el Hidush es acá el siguiente. Si se hubiese caído de una sola pared menos de 10, se llama acceso. Pero ahora, que se cayó también de la otra pared, incluso menos de 10, lo que me quedó es un agujero en toda la esquina, como está en el gráfico 340. Quedó, ¿sí?, un agujero en la esquina. Agujero en la esquina no es considerado un acceso. De Pitja de Keren David, la Ab de Inche. No es usual que se haga un acceso en la esquina. La unión de las paredes no se suele utilizar como acceso. Al revés, esa parte era indispensable en aquella época para que tenga mayor sostén y agarre una pared con la otra. Siempre los accesos los hacían en las paredes, ¿sí?, de frente. Por lo tanto, esto se tiene que estar enseñando en la Mishnah. A pesar de que es menos de 10 lo que se cayó, cuando se cayó en dos paredes que se unen en la parte de la unión de las paredes, queda arruinado, porque no se lo puede ver como un acceso a que tenga menos de 10. Dejen, Baichel y Franz Mishetero Jotau. Así también, una casa, como dijimos, se cayeron dos paredes el mismo día. Vuelve a analizar la Gemara. Mai Shena Meruah Hahat. De Amrenan, Pitikra, Yoreh de Sotel. ¿Por qué entendés que en la casa tenemos que exigir que se caigan dos paredes? ¿Por qué si se caía una sola pared de la casa entendías que igual va a estar permitido? Y por eso la mesa tuvo que llegar a dos paredes. Evidentemente, porque a pesar de que se cayó la pared, el techo todavía quedó bien. Acá la Mishnah habló, cayó la pared. Muy bien, cayó la pared, pero el techo quedó en pie. ¿Cómo quedó en pie? Y porque sostenía por la viga que iba a las paredes laterales. Cayó la pared frontal,
las laterales quedaron en pie y la viga iba de un lateral a otro. Muy bien, entonces yo te digo, por más que se cayó la pared, va a estar permitido, porque la viga que está frontalmente al comienzo de la casa es ancha y aplicamos piti crayored besoté. Imaginamos que el borde ese es la viga, continúa como pared hacia abajo. Por eso, de caerse una sola pared, igualmente quedaría permitido el uso de la casa. También si se cae la otra pared de frente, decime lo mismo. Piti crayored besoté del este, piti crayored besoté del oeste. ¿Qué cambia? Hambre de Berrab y se me derrab, dijeron la Yishiva de Berrab, no me derrab, que Gonshe de Flash me quede en Zaví. Acá también voy a explicar que en la casa se cayeron las paredes no frontales, este y oeste, oeste y sur, como dijimos, en la esquina exactamente. Ah, ¿y qué ganás? ¿Qué ganás? Afilo que se haya caído en la esquina y no lo considero entrada. Eso ya lo quedó claro. En la esquina no se lo llama entrada. No necesito que se llame entrada. Le voy a aplicar Pitikra Yored Besotem. El techo que se mantiene todavía ahí, en la esquina, ¿sí? Esta esquina quedó así. Aplico Pitikra Yored Besotem. Y se llama que está cerrado igualmente. No es entrada. Sigue cerrado por dentro de Pitikra Yored Besotem. Por eso acá tenemos que agregar un factor más. En el caso del Hatzer no había este inconveniente porque el patio no tiene techo, no hay que hablar de Pitikra. Pero acá que tenemos techo, tengo la viga que lo sostiene, aplico Pitikra. Acá hay que agregar un dato más. Bekiruyav Bealaxon. Y el techo venía en pendiente. Techo a dos aguas. Y ya dijimos que Pitikra y Ored de Sotel se aplica cuando es vertical. Cuando es vertical, entonces el grosor del techo, con el grosor, ¿sí?, el techo y la viga que lo sostiene, entonces yo te digo, esto se hace llama pared y continúa hacia abajo. Pero si viene en diagonal, porque tiene una pendiente, ¿cómo puedo decirte piti que hay grosor de sostén si acá no hay pared? Yo tengo un techo, ¿sí?, en diagonal, no puedo aplicar piti que hay grosor de sostén. Eso sería lo que quisieron graficar en el 341. Aunque no me gusta cómo está graficado, ¿sí? Porque ellos acá hicieron solamente con pendiente para este costado. ¿Sí? Deja ahora, acá de frente, de este lado, sí podríamos aplicar Piticayo de Besotel, porque de este lado, ¿sí?, no hay pendiente. Pero no importa. Así contestaron el nombre de Rab. Usmu el Amar, Shemuel dijo, Afilu Beyeter Me'eser. No. Acá estamos hablando que incluso estaba abierto más de 10 amot. Vuelvo para atrás, dice Shemuel. El patio, la pared del patio, ¿cómo explicaron ustedes? Que era menos de 10 lo que se cayó. Pero era justo en la esquina, y como justo en la esquina no funciona como pared. Y la misma jugada me hiciste con la casa. Vamos a volver para atrás. Yo estudio todo distinto. La pared del patio que se cayó más de 10 amot. Ah, y aquí, me lo baja Jandamé. Se cayó más de 10 amot. ¿Para qué necesito que se caigan dos paredes? Una sola pared que se cayó más de 10 amot, ya queda todo prohibido. Mishum bait. Imagíname, lo que dijo que se cayeron las dos paredes, lo dijo por el segundo ejemplo, por el ejemplo de la casa. En la casa sí o sí necesito que se caigan dos paredes. Como en la casa graficamos indiscutiblemente que se tengan que caer las dos paredes, como ha explicado ahora, también cuando te trajo el ejemplo del patio, dijo que se cayeron dos en la casa, se cayeron dos del patio. Imagíname, le meten el patio con una sola pared que se cayó. Vale, dice Amor, va a estar prohibido. Para. Y ahora quiero entender la casa. Porque acá entiendo que lo que determina todo es la casa. Lo que hablaron ahí en el patio es de paso. Se cayó una pared de Amor, listo, ya está prohibido. El caso real,
entonces es el de la casa. ¿Por qué la casa necesita dos paredes? ¿Cómo funciona? Va llenando un bajajal. ¿Por qué si la casa se cayó una sola pared estaría permitido y sí o sí se tiene que caer una segunda pared? De hambre eran, pitiquea y oro de soter. Porque entendés que íbamos a decir que la viga que sostenía el techo, ¿sí?, funciona como pared. Y se le enojó también. Y también se te cayeron dos paredes y lo mismo. Ni más pitiquea y oro de soter. Aplica lo mismo. Ve tú, y pregunto más. Mi Hitler es muy pitiquea y oro de soter. Vigilar, no entiendo por qué si se caía una sola pared de la casa iba a estar permitido por piti que hay de Sotel. Eso lo aceptaba que me lo diga otro jajam, no Shemuel. ¿Acaso Shemuel sostiene el de piti que en absoluto? Vea Itmar, estudiamos anteriormente a Xadra de Mik'a y yo tenía construida, ¿sí?, como una galería en la mitad de un valle, cuatro parantes, ¿está bien?, y un techo arriba largo. Rab amar, mutale tantel vecula, ush buena mar, eme tantelín, vaya a darle tambor, y así como hay el roseral. Y todo techado, Rab dijo, se puede transportar debajo de toda esta galería. Y Samuel dice, no, en absoluto, esto es carmelí, cuatro amos, no más que esto. ¿Y por qué? Rab sostenía Piti, Cray, Ored, Besotem, y las vigas que sostienen el techo de los cuatro lados se llaman, que bajan y los cierran todo, y eso resulta de ágil, y por eso se puede. Semuel dijo, no se aplica Piti, Cray, Ored, Besotem, está azul. Entonces Semuel sostiene que no se dice Piti, Cray, Ored, Besotem. ¿Por qué necesita que se caigan dos paredes? Una sola que se caiga se tiene que estar prohibido. Dice, a la casilla, esto no escuchamos. Y le, lo que se mueve sostiene que no aplicamos crítica de Dios de Sotel es en cuatro paredes. Que las cuatro paredes se forman por crítica de Dios de Sotel, esto se mueve, no habilita. A Balmesalos, Icle. Pero en tres paredes, aplicar crítica de Dios de Sotel, sí. Realmente no sé explicar un motivo, una lógica, por qué en cuatro paredes no y en tres paredes sí. ¿Verdad que no sé? Pero ¿sí?, esto es lo que la llamada se está diciendo, para que no haya contradicción entre unas palabras de Shemuel a las otras. Dice, bueno, mi coma con Kasia. Igualmente sigo con la Kushia. Está bien, sostiene Piti que hay de Sotem cuando son menos de cuatro paredes. ¿Por qué acá, si se te caen dos paredes, va a estar prohibido? Si en dos paredes sí aplicas en dos lados Piti Crayor de Sotem. Dice él, que de hambre, ¿verdad?, me se me da. Yo también uso un poco el jueguito de Ra. Ra tuvo que explicar nuestra Mishnah, se cayeron las dos paredes y el techo estaba inclinado, entonces se cayó justo en la esquina, y si es en la esquina no se llama puerta, y tampoco aplico piticá porque el techo venía en diagonal. Muy bien, ¿sí?, él dijo, ¿sí?, que Goshen y Franz me creen también, y que lo lleve a la razón. Él dijo que se rompió justo en la esquina la pared y el techo venía diagonal. Ajáname, yo también utilizo una shita, una salida similar. Que Goshen y Franz me creen David, me cruyó Bearba. Se rompió la pared justo en la esquina. Dos paredes no son enfrentadas. Si estaban enfrentadas, todo lo vamos a permitir. Decimos Pitica y Oreo de Sotel. Era justo en la esquina y también se cayó el techo que estaba a la par de esas paredes de Alba, ¿sí?, en un ancho de 4 tefajín, tenía el gráfico 342. Se cayó la pared en la esquina, de un lado y del otro, y conjuntamente con la pared arrastró parte del techo que se encontraba sobre esa pared, y por lo menos quedaron 4 tefajín, ¿sí?, del techo que le quitó de un lado y del otro. ¿Y qué ganamos con esto? Lo que ganamos ahora es que esa esquina, como una entrada, no la puedo ver. ¡Ah! Aplicá Piti Crayo de Sotep. No lo veas como entrada. No es entrada, ¿verdad? Lo decís Piti Crayo de Sotep, que acá baja el techo, ¿sí?, del borde este, baja y me cierra. Dice Rashi, cuando hagas el cálculo,
vas a tener que aplicar Pitikra en cuatro lugares distintos. Uno, en este pequeño, ¿sí?, espacio de cuatro tefají, que se llama Makom Hashub, tengo que cerrar con un Pitikra. Dos, ¿sí?, en la L que continúa. Tres, cuando ya pasa la otra pared. Y cuatro, ¿sí?, en la base de la otra L. Y cuatro, Pitikra, y el Besotem, no decimos. Y eso es el motivo de nuestra Mishnah, ¿por qué lo prohíbe? Entonces, sí o sí, en el Bait, le dice Shemuel, necesito que se caigan dos paredes arrastrando parte del techo para que se prohíba. Si no tengo otra manera de prohibirlo, ahí va a quedar prohibido porque no es entrada y no puedo aplicar cuatro pitikrayot de Sotem. Y como te dije, el ejemplo de casa, que se cayeron dos paredes, también en el patio dije dos paredes. Y con esto vamos a terminar. Si Rab, si Shemuel también tuvo que llegar a una vuelta muy similar a Rab, ¿qué le molestaba la respuesta de Rab? Si no discute a Rab. Él también sostiene que en la esquina no se llama entrada, y él también sostiene que no decimos Pitikra Yored Besotem al estar en diagonal. ¿Para qué tuvo que cambiarle a lo que dijo Shemuel a Rab y decir, no, se cayó parte del techo y tengo que hacer acá cuatro Pitikra? Y Rab dijo, no, lo que vos decís yo no lo digo, digo otra cosa. Y si están todos hablando lo mismo, ¿para qué discutir? Y dice la de Mará, y con esto terminamos. Shemuel Amar que Rab, a la zona acá también. Shemuel no le gustó la salida de Rab, que era una esquina, y que el techo venía en dos aguas, porque no figura que el techo venía inclinado. Y están todos los techos del Shaz, allí a lo largo del Shaz, en decenas de lugares, aclara, y los techos de esa época eran todos rectos y ponían cosas arriba si muchas veces se utilizaban, no como los nuestros, que son a dos aguas. Allí lo aclara decenas de veces en el Shaz. Y de hecho así nosotros venimos estudiando, si podíamos pasar de un techo a otro techo, etc. O que el Maseje Chabat, que ponían a secar las frutas en el techo, que si que los techos setam eran rectos. Acá no hizo la misma aclaración que venía el techo diagonal. Entonces, situar, como dijo Rab, que el techo de la casa era anormal, ¿sí?, eso yo no lo voy a hacer. Dejo el techo común y te digo que se cayó con la pared, parte del techo. Verá, lo da mal que se mueve. Y Rab, lo que no dijo como se mueve, que era de Jabra, lo más lógico, es sencillamente Imkena de Axadá. Si yo, dice Rab, explico como Shemuel, que se cayó la pared y arrastró parte del techo, no me sirve. ¿Por qué? Porque acá quedaría que hay que aplicar cuatro Pitikra. Rab le estaba media mera, Axadá mutar, está telecular. Y Rab ya sostiene que en una Axadá, en una galería, yo hago las cuatro paredes Pitikra y está permitido. De Itmar, Axadá, Bebeca, Rabamar mutar, está telecular, yo me la mano, me está telecular, la verdad, amor. ¿Sí? Como estudiamos recién, en una galería que está en la mitad del valle, Rab dijo se puede transportar debajo de la galería y Shemuel dijo que no. Rab amar mutar el tatel de Kulá, amera pítica y olé de Sotén. Rab dice se puede debajo de toda la galería porque aplicamos pítica y olé de Sotén de los cuatro lados. Shemuel amar, eme tatel y baila de Albamot, la amera pítica y olé de Sotén. ¿Sí? En cambio, Shemuel sostiene que no se puede porque le decimos pítica y olé de Sotén en cuatro paredes. Por lo tanto, Rab le era imposible explicar acá cómo se mueve, porque para él también iba a estar permitido, porque aplicamos Pitikra y Ored Besotem en todas, ¿sí?, las cuatro también paredes, o todos los cuatro pedazos de techo que quedaron, iba a estar permitido. Por eso Rab efectivamente tuvo que explicar que el techo venía en diagonal. Buenas noches a todos.